Vamos a presentar a Martín y a Carla a la vibración más alta. Dios, Padre, Madre, corazón del cielo, gran espíritu, en esta tierra Hunapu, el dador de la vida y el movimiento, el que tiene todos los rostros y ningún rostro, es la fuente de donde todos venimos. Hoy, en este día, en este ritual de amor, en que Martín y Carla están diciendo al universo entero que se aman, que quieren compartir sus cuerpos, mentes y corazones en una sola dirección, pedimos toda la abundancia espiritual y material para que puedan cumplir su misión como esposos, para que puedan enfocarse en el amor, para que puedan andar con el corazón abierto, entendiendo que su amor tiene un sentido superior y que por algo están juntos. Ustedes son una pareja increíble, llena de vida y llena de amor. En presencia de familiares y amigos y de Dios mismo, hoy están aquí para reafirmar su amor y su unión. Sé que este es un momento y un día que nunca olvidarán. Y por favor no se olviden también que Dios, autor de la vida y el amor, los ha llamado a estar juntos. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're El pacto del matrimonio se puede llevar a cabo solo por personas legal y espiritualmente libres. Yo te pregunto, Martín, ¿vienes por tu propia voluntad y con el deseo consciente de unirte en matrimonio con Carla? Sí. Carla, vienes por tu propia voluntad y con el deseo consciente de unirte en matrimonio con Martín. Sí. You know, I love you, baby. It's been a long while, I don't feel this way, you know. Yeah. You have to play with the man. You have to play with the man. You have to play with the man. Dulce muñequita, dulce princesita de amor, cuánto amo verte, cuánto amo extrañarte, ay, tanto movilizas en mí. Un nuevo caminar, un nuevo rumbo para mí, un nuevo andar, un nuevo mundo. Un día le pregunté a Martín que si cuándo se iba a casar y que qué tipo de mujer estaba en su mente para casarse. Y él me contestó, me dijo, ay papá, yo nunca me voy a casar. Él solo pensaba en juguetes, en motos y en sus diversiones, ¿verdad? Como joven.
conforme fuimos creciendo como amigos, papá e hijo, le seguí preguntando. Oye, Martín, ¿ya has pensado con qué tipo de mujer te vas a casar? Carla visitó una vez nuestra casa y me dijo, con ella me quiero casar. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches. Les pedimos un fuerte aplauso para recibir al señor y la señora Arellano. Porque el matrimonio es un estado que es sagrado y que nace del amor. Y que es una relación que es muy honorable y es muy sagrada. Que está designada para unir dos simpatías y dos esperanzas en una. Es esta relación que debe de ser muy, muy pensada y muy reverenciada. Con mucha gratitud por el pasado, pero con mucha esperanza para el futuro. El matrimonio es la decisión de dos almas, individuales para compartir el mismo tipo de amor puro, porque recuerden que el amor es paciencia, el amor es ternura, el amor siempre protege, el amor siempre espera, el amor nunca falla y el amor todo lo resuelve. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know. Muchas gracias a mi familia, a mis hermanas, a mis padres, a mis tías que me acompañan, a la familia de Carla, mis suegros, mis cuñados. Y pues, más que nada también muchas gracias a mi suegro por hacer este día tan especial para todos y nosotros y por el apoyo que todos nos dieron. Los amigos. Entonces, Carla, ¿estás lista para entrar en este matrimonio con Martín, creyendo que el amor que comparten y la fe del uno en el otro le resolverá todas las cosas? Entonces, Martín, tomas a Carla para ser tu esposa y vivir juntos el sagrado matrimonio y estar en las buenas y en las malas como un buen esposo durante todo el tiempo que permanezcan juntos. So, Carla, tomas a Martín para ser tu esposo y vivir juntos el sagrado matrimonio y estar en las buenas y en las malas como buena esposa durante todo el tiempo que permanezcan juntos. Yo, Martín, te acepto, Carla. Te acepto, Carla.
Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. Prometo amarte y respetarte. Prometo amarte y respetarte. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. Me entrego únicamente a ti. Me entrego únicamente a ti. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Te acepto, Martín. Te acepto, Martín. Como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. Prometo amarte y respetarte. Prometo amarte y respetarte. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. Me entrego únicamente a ti. Me entrego únicamente a ti. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Nosotros todos aquí como testigos de ese intercambio, todos nosotros aquí los reconocemos y los declaramos como marido y mujer. Ustedes se han prometido mutua devoción. No son estas palabras las que hacen que su matrimonio sea real, sino Dios. Lo que Él ha unido sus corazones. De todo corazón, permíteme decirte que te estás llevando a una gran mujer. Y Carla, tú te estás llevando a un gran hombre. Y bueno, estoy tremendamente feliz por todos ustedes. Ahora lo bueno está por venir. Quisiera ahorita proponer un brindis por el amor, por todos ustedes. Y arriba los novios. ¡Venga! Es un honor para mí, en este hermoso lugar, ante Dios y la comunidad, los declaro marido y mujer. Martín, puedes besar a la novia. Been trying so hard not to let it show. Causing both, I swear I could touch the
Continuemos con esta celebración. Es un placer para mí presentarlos como señor y señora Arellano. Entonces vamos. ¡Gracias, padre! ¡Gracias! ¡Bravo!